Hoy, en Cámara Testigo, conocemos el Hospital Pasteur. Nosotros tenemos un potencial de 200.000 usuarios. Sí, somos centro de referencia nacional en intervenciones quirúrgicas que solo se realizan en este hospital. Bajé 35 antes de la cirugía y luego de la cirugía bajé 30 más. Más que nada, lo que más disfruto es mi hijo, que tiene 5 años. Él sabe que hoy me tiene sana y tiene mamá para rato. Esta emergencia atiende fundamentalmente lo que ha aumentado en los últimos años son todo lo relacionado a la violencia, tanto violencia por agresiones, arma blanca, herida de fuego. Muchas veces son pacientes que los trae o un patrullero o los trae un auto particular. Bueno, estas son las varillas que un preso llegó a la emergencia con dolor abdominal. Haber sacado este cuerpo extraño es algo insólito, pero en definitiva a veces traen bombillas, tragan la bombilla. El Hospital Pasteur es uno de los servicios de salud pública referencia de la capital, con servicios destacados no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Enclavado en el barrio de La Unión, tiene una de las salas de emergencia más activas de la salud pública. Los invitamos a conocer el Hospital Pasteur en Cámara Testigo. Que ha visitado otros hospitales públicos, lo que ha notado es que ha habido como una tendencia a que por parte del personal, todo el personal del hospital, haya un sentido de pertenencia muy fuerte. Es verdad. Esto también está pasando aquí en el hospital. Es verdad, sí. Por eso es ese eslogan, ¿verdad? Compromiso Pasteur. Cuando yo vine a la dirección del Pasteur, me dijeron, cuando estés en el Pasteur te vas a enamorar de él. Cuando yo hice mi carrera universitaria, no fue toda mi carrera en este hospital, lo hice en otros hospitales, ¿verdad? Pero en realidad es cierto, tú llegas a este hospital, tiene un encanto, ¿ah?, que de repente no es redilicio, pero sí, si tú buscas en la historia, ¿ah?, la historia de este hospital, que te lleva a qué, a esa relación de pertenencia, de decir, sí, yo estoy en el Pasteur, trabajo en el Pasteur, se están haciendo estas cosas, hay otras cosas que se van a mejorar y bueno, y hay otras que de repente las tendremos que dejar como están porque no están dadas las condiciones. Fíjate que este hospital es patrimonio nacional. Invertir en un hospital donde es patrimonio nacional es muy costoso. Hay especialidades en las que el Pasteur se ha transformado en un centro de referencia. ¿Me las puedes enumerar? Sí, claro. Nosotros tenemos el servicio de cirugía plástica, que es de referencia nacional, porque no solo es un servicio que hace una tarea asistencial, sino también es un servicio que hace tarea de investigación. ¿Sí? Entonces, que eso es muy importante, avalado por la facultad, ¿verdad? Después tenemos el servicio de otorrinolaringología, algo muy importante, que de repente vienen artistas, vienen cantantes, ¿verdad?, para hacer un seguimiento y control de su voz. Y después, sí, somos centro de referencia nacional en intervenciones quirúrgicas que solo se realizan en este hospital. Siguiendo con la recorrida por el Hospital Pasteur, llegamos a conocer a los profesionales que se desempeñan en el servicio de cirugía plástica y microcirugía. Nosotros estamos en uno de los bloques quirúrgicos del Hospital Pasteur. ¿Qué es lo que se está haciendo en este lugar? En esta sala, en este momento están operando una paciente de 45 años, posbariátrica. ¿Qué quiere decir eso? Esta señora fue operada en el Hospital Maciel primero, donde se le hizo la manga gástrica. Con esa cirugía, la señora logró bajar, que era una obesa mórbida, logró bajar 70 kilos de peso. Y hoy, un año después de eso, viene con nosotros para hacer el tratamiento del posbariátrico. Uh-huh. O sea, las pacientes que bajan de peso una cantidad de kilos importante en muy poco tiempo, quedan siempre con una secuela estética importante en el excedente cutáneo, porque la piel no se retrae y queda piel colgando, ¿no? Un excedente de piel. Es como que se hubieran desinflado. Bueno, y eso les afecta mucho. O sea, son pacientes que si bien están felices por lo que lograron en cuanto a la rebaja de peso, cuando están sin ropa, el cuerpo está en muy malas condiciones. Bueno, y ahí es donde entramos nosotros a sacar esos excedentes cutáneos, que es lo que están haciendo acá en este momento, a nivel de los muslos,
para retirar el excedente cutáneo y dejar acomodar el volumen de piel al nuevo volumen de la paciente. Fossati, ¿el procedimiento ahora en qué etapa está? En este momento están empezando a levantar el colgajito de piel y tejido adiposo, que es el que se va a retirar, ¿no? En esta paciente, ¿cuánto se prevé que va a ser el tiempo de intervención? Esta intervención en los dos miembros va a ser más o menos 2 horas. Tiene un tiempo largo de sutura, pues, ¿no? Porque todo eso tenía que ser suturado de forma prolija para que quede la cicatriz lo menos posible. Claro, porque estamos viendo, digamos, que el corte es como muy grande. ¿Y qué se hace a nivel de cicatriz? ¿Cómo es esperable que le quede? Todas estas pacientes saben que las cicatrices que te van a tener son extensas, son largas. Toda la cirugía postbariátrica requiere de incisiones amplias con cicatrices largas, que son muy bien toleradas por parte de las pacientes, ¿sí? O sea, capaz que son las mejores pacientes para tolerar las cicatrices. Es el precio a pagar para poder retirar el tejido que le sobra. Bueno, en el caso de esta joven, fíjate que la cicatriz es todo lo largo de la cara interna del muslo y encima se compensa hacia arriba a nivel de la ingle. Pero no es un tema que a ellas les preocupe. Ellas quieren que todo eso que les está colgando no esté mal. Esta joven se llama Jenny, es una paciente nuestra ya, que ayer le hicimos la segunda intervención. Es una joven post-bariátrica, o sea, que fue primero operada en el Hospital Maciel de una cirugía bariátrica. Ella era una paciente obesa y que luego de la cirugía bariátrica logró bajar, ¿cuántos kilos? Bajé 35 antes de la cirugía y luego de la cirugía bajé 30 más. O sea, 65 kilos bajó. ¿Qué edad tenés, Jenny? Tengo 32 años. 32 años. ¿Y cuándo empezaste con tus problemas de obesidad? Mi obesidad fue toda la vida. Toda la vida. Siempre fui obesa desde niña, desde que tengo conocimiento. Empecé este camino hace 2 años. También me informé por la página de Cámara Testigo hace como 3 años, que vi un programa sobre una persona obesa y vi un comentario de una compañera, Silvia Belén, y a ella fui a que le pregunté todo cómo era el procedimiento. Este es parte del encanto de esto, de la televisión. Y ella justamente se enteró por un programa que ustedes hicieron, claro, en el Hospital Maciel, con la parte bariátrica, la previa a nosotros. Y ahí fue donde ella nos contactó primero al Hospital Maciel, y entró en la clínica para el tratamiento de la obesidad, después se operó, logró bajar esos 65 kilos de peso, y bueno, después viene con nosotros porque claro, está bien. Es la conexión de los dos servicios. Sí, trabajamos en conjunto. En conjunto. La cara de satisfacción, la alegría de ella, antes que la operáramos nosotros, era inmensa. Imaginemos una persona de 140 kilos que esté así. Claro que después de haber bajado tantos kilos, nuestro cuerpo queda desinflado. Claro. Nuestra piel cae y es lo que ahora Fossati y su equipo están reconstruyendo, digamos. Hicieron brazos, ahora prótesis mamarias. La operación bariátrica, la primera, que fue la primera gran intervención que te hiciste, ¿qué te pasó en ese momento a vos? ¿Cómo quedaste después de esa intervención? La verdad fue excelente, una operación rápida, ayudó mucho los kilos anteriores bajados, porque también hay que cambiar los hábitos para poder hacer que esa herramienta funcione después, cambiar hábitos, alimentación, tratamiento psicológico también, porque también juega mucho lo emotivo en el tema de obesidad. Uh-huh. Y bueno, y bajando todos esos kilos anteriores, digamos que el doctor Gerardo Beraldo fue quien me premió con la cirugía, porque dijo, bueno, hiciste un gran esfuerzo para bajar 35 sola con nutricionista. Ahora, y durante ese año que vos ya habías conseguido bajar de peso, ¿cómo te sentías vos con tu cuerpo? ¿Tenías exceso de piel? Sí, cambiamos, nos sentimos muy bien porque bajamos esos kilos que nos molestan tanto en tema salud, en tema cotidiano, día a día. Pero lo que empieza a molestar después es la piel. La piel cae, el cuerpo queda desinflado, esa piel no vuelve al lugar, queda caída. Y los brazos, por ejemplo, yo tenía mucho exceso. No usé musculosa en toda mi vida nunca, ni cuando era obesa, porque tenía mucho brazo. Creo que es algo de lo que voy a disfrutar ahora, gracias al doctor y al equipo. Claro, vos como mujer también me imagino que
debías tener. Sí, el tema de autoestima y demás, ¿no? Sí. Y desaparece todo al bajar tantos kilos. O sea, por eso las prótesis mamarias ahora. ¿Cuál fue el plan que se diseñó para Jenny en cuanto a las intervenciones quirúrgicas a realizar? Generalmente después de bajar tantos kilos en muy poco tiempo, como dice ella muy claramente y muy en forma ilustrativa, el cuerpo se desinfla. Pues se desinfla todo el cuerpo. O sea, no hay sector del cuerpo que no esté comprometido. A veces incluso el cirujano ve un área que es la que más le parece la más importante y sin embargo no es la que más le importa a la paciente. En el caso de ella, por ejemplo, ella lo primero que le molestaba eran sus brazos, ¿no? Con lo cual arrancamos por los brazos. De manera de conseguir, como ya en la primera cirugía, la sonrisa más linda. Porque eso esto es lo importante de esto. Todas las cirugías estas lo que intentan es, a través de modificar algo de la forma del cuerpo, gratificar al alma del dueño del cuerpo, ¿no? Para que la vida le cambie en cuanto a calidad, porque se siente mejor, mejora su autoestima, mejora su imagen corporal. Y es obviamente que eso lo vuelcan a su familia, a sí mismas y al entorno. El hecho de haberte sometido en estos dos años a tantas intervenciones quirúrgicas, ¿en algún momento sentiste miedo, preocupación? Realmente sentía miedo cuando estaba con 140 kilos, porque mi salud estaba cada vez peor. Ahora no. Cada cirugía para mí es un logro y estoy súper feliz. Cuando intervinieron los brazos, tenés una cicatriz acá, abajo. Abajo que va a quedar. Bien. Pero ¿cómo te sentiste? Por la cicatriz no siento miedo ni nada. Para mí son marcas de la guerra que tengo que pasar. ¿Y con el hecho de te hallás en tu cuerpo, digamos, con tus nuevos brazos, con esa nueva forma? Súper bien. Siento que hasta cambió la espalda. Los colgajos me hacían como estar más para adelante. Me siento nueva, la parte de arriba siento como nueva. Uh-huh. Mucha felicidad porque al ver fotos mías y ver lo que yo era y verme ahora al espejo me suena muy increíble. ¿Y con las mamás ahora? Y ahora sí, súper bien, porque como mujer siento mucha felicidad porque era algo que se había desaparecido. Uh-huh. O sea, que yo lo tenía cuando tenía sobrepeso y de un momento a otro veo que quedé siempre feliz por todos los kilos que se fueron, pero sigue habiendo eso de que necesito reconciliarme con mi cuerpo, o sea, verme en un envase que nunca estuve, porque fue desde niño obesa, o sea, que hoy me veo en un cuerpo nuevo. En materia de costos, si uno piensa, digamos, si lo tiene que hacer de forma privada, totalmente, pero a nivel de salud pública, totalmente agradecida a salud pública. Siempre estuve... ¿Costo ninguno? ¿Lo tuviste que pagar absolutamente nada? No, los costos lo único que tenés que tener es el costo de la prótesis. Uh-huh. Y de las fajas, que son las cosas que necesitabas. Pero realmente desde que comencé este camino hasta ahora, todo lo que me han ayudado fue todo sin costo. Uh-huh. Todo va evaluando los médicos, el tiempo que es para ti, cada cirugía, y la verdad que estoy sumamente agradecida a Salud Pública. Realmente yo siempre digo que me saco el sombrero ante Salud Pública porque me salvó la vida. El hecho, digamos, de las intervenciones quirúrgicas te ha dado, ¿qué? En tu vida, digamos, familiar, por ejemplo. Todo cambia. Estar en la calle, la discriminación en la obesidad es muy dura. En todos los ámbitos, y más que nada lo que más disfruto es mi hijo, que tiene 5 años, que sé que puedo jugar con él, que antes era difícil porque me cansaba, pero es un cambio total. ¿Le sorprendió ver a mamá cambiada, sí, en un nuevo, digamos, con un nuevo cuerpo? Y vio los brazos, él me tocaba los brazos y me decía, mirá mamá, te cuelga. Y cuando fui, que ya estaba operada, dice, te sacaste todo, dice, ya no te cuelga más. Entonces él con 5 años está al tanto de todo lo que puedo informarle, y él está feliz con su mamá. Porque cuando ve fotos de antes dice, estaba gorda mamá, muy gorda, y como preocupado. Entonces él sabe que hoy me tiene sana y tiene mamá para rato. Nosotros estábamos hablando arriba en Blog Quirúrgico de la microcirugía. ¿En qué consiste y qué es este espacio que está dedicado a ella? Bueno, la microcirugía es una técnica
que mediante la magnificación del campo operatorio permite operar estructuras muy chiquitas. Por ejemplo, suturar una arteria colateral de un dedo que tiene un milímetro de diámetro. En ese milímetro, el cirujano le da 8 puntos, o sea, ponerle 8 puntos a una cosa de un milímetro. Para lograr esa destreza manual se requiere de horas de laboratorio. Este es el laboratorio donde se enseña y se entrenan los residentes en microcirugía. Acá tenemos en este momento a los doctores Wolf y Palacio que haciéndonos una demostración de cómo es el entrenamiento con una de las ratitas de laboratorio. Que se practica sobre ratas la técnica. Sí, la arteria femoral de la rata es similar a la arteria colateral de un dedo de un ser humano. O sea que aquel técnico que logró suturar con éxito la femoral de una rata está capacitado para luego anastomosar una colateral del dedo. ¿Ves la diferencia? Ustedes se imaginen que a eso que estás viendo, pero si no lo vieras a través del microscopio, tenés que ponerle 8 puntos, ¿no? La aguja y el hilo es tan chiquito que si no lo ves a través del microscopio lo perdés. Si te sale de tu campo operatorio, muchas veces no lo encontrás, porque es un hilo de acero que es muy, muy finito, muy delgado. ¿Cuánto les implica a ustedes el hacer esta técnica? En el tema, por ejemplo, del cansancio y el hecho de manipular sin ver de forma directa. No, el cansancio es, no te das cuenta cuando estás en una micro, puedes estar 5, 6, 8, 12 horas y seguir de largo. Si salimos para descansar, nos turnamos, pero básicamente mientras estás lo haces y no hay gran problema. ¿Cuánto están operando actualmente en microcirugía? Este mes, por ejemplo, tenemos 5 coordinadas, entre vasculares, que son de tumores de cara para reconstruir, o lesiones de plexo braquial para reconstruir nerviosas y vasculares. Tenemos ahora coordinadas 5. Otro mes capaz que un poco más o un poco menos. ¿Por qué se van todos en equipo cuando tienen que hacer intervenciones en el interior? Porque, por ejemplo, muchas cirugías se dividen en el equipo que toma el colgajo o la zona donde en una zona se va a operar una cosa y en otra se prepara para recibir. Entonces, en general, precisamos varios que estén entrenados y después hacer la sutura también. Uno hace la arteria, otro hace la vena. Exige que hayamos varios trabajando simultáneamente y descansados. Esa es la única manera de, además, achicar tiempos quirúrgicos. Si tú vas a tomar un tejido de una pierna que tenés que luego llevar para reconstruir una cara, si fueras a hacer, preparar la cara primero, vas a hacer la resección oncológica en la cara, para luego ir a tomar el injerto en la pierna, para luego subirlo acá, no se verían 12 horas, serían 20. Expliquémosle, Fossati, a alguien que por ahí no conoce mucho la especialidad y que sí tiene la idea superficial de decir, bueno, pero cirugía plástica es una cuestión accesoria, nadie se va a morir si no se hace una cirugía plástica, pero en verdad hay una cuestión de salud. Cirugía plástica es una disciplina quirúrgica, capaz que es de la que tiene un campo de acción más amplio, más vasto. Nosotros hacemos mucho. La cirugía reparadora, que es aquella en la cual reconstruimos o reparamos sectores del cuerpo que han sufrido, ya sea por un traumatismo, por una lesión, por un cáncer, un tumor, por quemaduras. Bueno, ahí el cirujano plástico es el que se ocupa de o repara lo que se sufrió, se lastimó, o tiene que traer un tejido de otra parte del cuerpo para suplir uno que se fue. Ahí es donde usamos muchas veces la microcirugía para transferir en forma libre una parte del cuerpo, sacarla y traerla a otra. Por ejemplo, a veces en tumores de mandíbula, que se tiene que retirar la mandíbula del paciente, después se saca el peroné de la pierna, se trae, se moldea y se reconecta en forma libre con microcirugía a nivel de la cara. Son técnicas muy, muy que requieren de mucha disciplina y mucho entrenamiento, pero que una vez que a veces son el procedimiento para hacer, o sea, es eso o nada. Y en ese sentido nos estamos orgullosos porque somos nosotros los referentes a nivel nacional para ese tipo de técnicas. Por otro lado, acá también se operan heridas de mano, traumatismos de cara, fracturas de mandíbula. En el mundo de hoy, que la violencia está a nivel de deporte, a nivel de bueno. Sí, los siniestros de tránsito, me imagino. Los accidentes por moto, por ejemplo, las heridas nerviosas por accidente de moto. Todo eso son cirugías que
hacemos en este servicio. Bueno, ¿cuántas personas hacen uso de este hospital? Mira, nosotros tenemos un potencial de 200.000 usuarios, ¿no? En él tenemos un promedio, fíjate que en el año, de casi 4.000 cirugías, ¿no? Y la consulta en la puerta de emergencia es un promedio de 160-180 consultas diarias, con una cantidad de, en promedio, de ambulancias especializadas que llegan a nuestra puerta, tanto públicas como privadas, alrededor de 20-21. Si tuvieras que destacar los servicios que son de referencia de este hospital, ¿cuáles serían? Y cirugía plástica, otorrino, urología, que somos la referencia también nacional, endoscopía, ¿tá? Nosotros tenemos un servicio donde somos junto con el Clínicas los únicos que ponemos la cápsula endoscópica. Esos son servicios que realmente son de referencia nacional. Después compartimos el servicio de vasculares con el Hospital Maciel y el Hospital Español, ¿tá? De acuerdo a las semanas cómo se dividen los servicios, pero en realidad y después el servicio de endocrinología, ¿tá? Junto con el servicio de pie diabético y heridas, también somos de referencia nacional. Solo acá se hace esa técnica y estamos ahora capacitando a licenciados en enfermería de primer nivel, e incluso ahora tenemos programado para este año capacitación a personal del interior. Si sos de los que se animan a colarse en una VIP, usar peinados raros, practicar deportes extremos o salir en televisión, escucha bien, porque el desafío Listerine es para vos. Listerine lanzó el desafío Listerine y está buscando a la persona que se anima a pasar una serie de pruebas para ganarse un increíble viaje a Sudáfrica para dos personas. Los que se animen a participar y sacar lo mejor tienen que mandar un video a la página de Facebook de Listerine Uruguay, contando su edad, nombre, hobby y esa actitud especial que hace que siempre saquen lo mejor. Si quedan seleccionados de la mano de Iñaki Abadí, van a participar del desafío Listerine y el que saque lo mejor se va a Sudáfrica en un viaje increíble. Para enterarte de todo, tenés que entrar a Facebook Listerine Uruguay. Tenés tiempo hasta el 19, así que filmate con tu celular y manda tu video. Dale, usa Listerine y saca lo mejor de vos. En el próximo bloque, conocemos una de las referencias del Hospital Pasteur, la sala de emergencia. Esta emergencia atiende fundamentalmente lo que ha aumentado en los últimos años son todo lo relacionado a la violencia, tanto violencia por agresiones, de arma blanca, herida de fuego. Muchas veces son pacientes que los trae o un patrullero o los trae un auto particular. Bueno, estas son las varillas que un preso llegó a la emergencia con dolor abdominal. Haber sacado este cuerpo extraño es algo insólito, pero en definitiva a veces traen bombillas, se tragan la bombilla. Hoy, en Cámara Testigo, conocemos el Hospital Pasteur. Nosotros tenemos un potencial de 200.000 usuarios. Sí, somos centro de referencia nacional en intervenciones quirúrgicas que solo se realizan en este hospital. Bajé 35 antes de la cirugía y luego de la cirugía bajé 30 más. Más que nada, lo que más disfruto es mi hijo, que tiene 5 años. Él sabe que hoy me tiene sana y tiene mamá para rato. Esta emergencia atiende fundamentalmente lo que ha aumentado en los últimos años son todo lo relacionado a la violencia, tanto violencia por agresiones, de arma blanca, herida de fuego. Muchas veces son pacientes que los trae o un patrullero o los trae un auto particular. Bueno, estas son las varillas que un preso llegó a la emergencia con dolor abdominal. Haber sacado este cuerpo extraño es algo insólito, pero en definitiva a veces traen bombillas, se tragan la bombilla.
El Hospital Pasteur es uno de los servicios de salud pública referencia de la capital, con servicios destacados no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Enclavado en el barrio de La Unión, tiene una de las salas de emergencia más activas de la salud pública. Los invitamos a conocer el Hospital Pasteur en Cámara Testigo. Que ha visitado otros hospitales públicos, lo que ha notado es que ha habido como una tendencia a que por parte del personal, todo el personal del hospital, haya un sentido de pertenencia muy fuerte. Es verdad. Esto también está pasando aquí en el hospital. Es verdad, sí. Por eso es ese eslogan, ¿verdad? Compromiso Pasteur. Cuando yo vine a la dirección del Pasteur, me dijeron, cuando estés en el Pasteur te vas a enamorar de él. Cuando yo hice... mi carrera universitaria no fue toda mi carrera en este hospital, lo hice en otros hospitales, ¿verdad? Pero en realidad es cierto, tú llegas a este hospital, tiene un encanto, ¿ah?, que de repente no es redilicio, pero sí, si tú buscas en la historia, ¿ah?, la historia de este hospital, que te lleva a qué, a esa relación de pertenencia, de decir, sí, yo estoy en el Pasteur, trabajo en el Pasteur, se están haciendo estas cosas, hay otras cosas que se van a mejorar. Y bueno, algo muy importante, que de repente vienen artistas, vienen cantantes, ¿verdad?, para hacer un seguimiento y control de su voz. Y después, sí, somos centro de referencia nacional en intervenciones quirúrgicas que solo se realizan en este hospital. Siguiendo con la recorrida por el Hospital Pasteur, llegamos a conocer a los profesionales que se desempeñan en el servicio de cirugía plástica y microcirugía. Rosati, estamos en uno de los bloques quirúrgicos del Hospital Pasteur. ¿Qué es lo que se está haciendo en este lugar? Bueno, en esta sala, en este momento están operando una paciente de 45 años, posbariátrica. ¿Qué quiere decir eso? Y hay otras que de repente las tendremos que dejar como están porque no están dadas las condiciones. Fíjate que este hospital es patrimonio nacional. Invertir en un hospital donde es patrimonio nacional es muy costoso. Hay especialidades en las que el Pasteur se ha transformado en un centro de referencia. ¿Me las puedes enumerar? Sí, claro. Nosotros tenemos el servicio de cirugía plástica, que es de referencia nacional, porque no solo es un servicio que hace una tarea asistencial, sino también es un servicio que hace tarea de investigación. ¿Sí? Entonces, que eso es muy importante, avalado por la facultad, ¿verdad? Después tenemos el servicio de otorrinolaringología, ¿ah?,